to it. Pide pelota larga, Holzemann. A la izquierda para Bertoni. Bertoni cancho bien hacia adentro. Dio para que se tira la vía adelante. Peligro de gol. Soy un arquero. Va a tirar el trago. Alguna vez se hace una película sobre mi vida, ¿viste? Así como esas películas biográficas, la música de fondo, el leitmotiv de la película, obligadamente tenía que ser las transmisiones de fútbol. Uno escucha el cantito, la música propia de los relatores argentinos, uruguayos, y vos ya sabés dónde estás, ya sabés que el mundo está funcionando perfectamente porque hay fútbol. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol que para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 mi primer sueño es jugar en el mundial, y el segundo es salir campeón. Aquí está Dalla Libera, que quiere liquidar el partido con Fleita, que no está en posición. Adelanta la Fleita, golazo. ¡Gol! Es el que no se ve, pero es el que se da todo sin esperar nada. Eso es el límite. Eso soy yo. Finalista de la Copa del Mundo. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Bueno, si no entra esta, viejo. No, si no entra esta, chao. Está embrujado ese arco. Es una cosa increíble, la verdad que es una cosa increíble. Vos sos contra mí. Vos sos contra mí. No me desocié, me lo van a comprar. Pero siempre le amagaron a usted. Y usted se comió todos los amagos en este partido. A Torresani, seguro le van a 43-10 séptimo piso. Mañana nos vemos, Guido. Esto es lo nuestro, esta es la música que he escuchado siempre y la música que me ha acompañado siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de La Gloria de Boto. Aquí estamos en el Howard Johnson, las instalaciones muy cómodas de este hotel de la ciudad de Pergamino, donde nunca vendremos a hospedarnos, ¿no, Juan? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, nunca nos hospedamos, nunca nos hospedaremos jamás, pero lo importante es que nos han prestado el lugar como para poder pasar el chivo y presentar este programa, el segundo de La Gloria de Boto TV, en donde tendremos un montón de cosas, un montón de novedades. La frase trillada, el un montón de cosas, se limita a dos o tres nada más, pero igualmente se van a divertir, la van a pasar bien. Tenemos la información que ya en un rato en los avances Roberto Rubio le va a estar contando. Segundo programa, por ahora, en lo que es noviembre, persistimos, eso es lo importante, aquí por la pantalla de Cablevisión. Seguimos, un montón de tiempo. Segundo programa de La Gloria de Boto, lo arrancamos en el día de hoy y lo hacemos con los siguientes avances. Hoy en La Gloria o Devoto, charlamos con Gabriel Rocha. Fue en la cancha que más puteada recibí, fue en el ring. Quien hizo un balance del año en Juventud Obrera de Manuel Ocampo y la llegada a Progresista Guerrico para la temporada 2019 de la Liga Local. Y además recordó su paso por Alem y el lazo sentimental que lo une al club del barrio 12 de Octubre. También repasamos la derrota de Douglas del fin de semana ante Juventud de Gualeguaychú en el Estadio Miguel Morales. Y en el cierre, la segunda y última parte de la entrevista con Alexis Bulgarelli, pergaminense que triunfa en Sarmiento de Resistencia. Así comienza La Gloria o Devoto TV, un programa de fútbol y algo más. En esta parte de La Gloria de Boto vamos a estar iniciando con personalidades de nuestro fútbol, del de la liga local.
que ya son gente amiga de la casa, que tienen un montón de vivencias, de anécdotas, pasado, presente y futuro. Estamos en la cancha de Leandro N. Alem. Él no es el técnico de Alem, pero él se autoproclama que es hincha. Bueno, lo llevó a la gloria, de estas cosas saben, un tipo muy querido, seguramente algún día va a volver. Gabriel Rocha, hoy técnico de Berrico, hasta hace un poquito era entrenador de Ocampo. ¿Estás en tu casa, Gabriel? ¿Cómo estás? Mi casa, sí, mi casa. La verdad que está en mi casa. Es una gran emoción estar acá porque uno se inició acá. Venía de la escuela de la Liga Rural y bueno, y esta cancha nos costó mucho hacerla, con muchas propagandas y se hizo. Y hoy veo un buen presente acá, gente que está trabajando muy bien y está muy lindo todo esto. ¿Te emociona cuando venís acá? Recuerdo un partido, viniste con el Socorro, si no me equivoco. Y creo que te sorprendieron, te regalaron una plaqueta, lagrimeaste ahí. Sí, es duro, porque uno tiene gran cariño por muchos jugadores de acá, por la institución, bueno, ha hecho hemos pasado muchos años lindos acá. Inauguraron la cancha 2009, es un club nuevo este dentro de todo, pero en proporción, en cantidad de años y lo que dijiste vos, es muy exitoso. ¿Cómo se hace como para inculcarlo en el club nuevo? Tenemos que ser campeón, 4 ligas, me acuerdo en su momento. Y sin embargo lo lograste poner allá arriba como para mentalizar a los muchachos, acá hay que ganar. Sí, 2008 fue, a mediados de 2008. Arrancamos jugando en Juventud y después vinimos acá. Sí, acá tiene material bárbaro de jugadores, uno hace lo que puede y lo que por ahí se va a hacer, motivar, de tratar de ser un padre para ellos, pero los que juegan son los jugadores. Y la verdad que tuve un grupo extraordinario de jugadores y era muy maravilloso. ¿Vos sos de Rojo? Viniste a Pergamino, te radicaste en Pinzón, estuviste allá en la Liga Rural. Sin embargo, llegaste acá, no estuviste mucho tiempo y dijiste, yo soy hincha de Alem. ¿Por qué? Por la gente. Por la clase de gente que hay en el 12 de octubre, la gente muy, muy pasional, la gente me devuelve mucho cariño. Viví muchas cosas acá, yo salí campeón con Pinzón en la Liga Rural. Pero fui toda la vida hincha de Boulevard, allá que en el Rojo, que hoy no está, hoy es Rojo. Y bueno, y soy hincha de Alem, sí. Donde voy digo que soy hincha de Alem. Y después pasaste por distintos clubes, bueno, recién decía, el Socorro. El presente es Ocampo, llegaste a un club que también, acostumbrado a pelear arriba, con mucha más historia, y prácticamente de manera ininterrumpida, porque entre torneos, 3 ligas, el campeonato local, después jugaste el Federal C, después, ahora este que acaba de terminar siendo protagonista. ¿Te desgasta un poco también Ocampo, digo, por la presión? Sí, no tanto por la presión, te desgasta porque fueron 3 años intensos que no paramos. Yo llegué, estaba en la B, ascendimos, después jugamos el 3 ligas, después jugamos en la liga local, después jugamos el argentino C, y bueno, y tenía que matar, no paramos nunca, entonces era un momento de hacer un clic y buscar otro equipo porque ya estábamos medio desgastados. Estaba desgastada la relación entre los otros dirigentes, más que todo. Porque había muchas cosas que a lo mejor no estábamos de acuerdo y bueno, entonces todo bien, me trataron bien, no puedo decir nada, pero ya había, creo que era mutua el cansancio. ¿Un ciclo cumplido, más allá de los resultados o si eran campeones te quedabas? No, yo te dije en un momento que me iba, le pasé, en ese momento yo me preguntaron qué quería para quedarme, bueno, por respeto les dije, pero yo me quería ir. ¿El paso por Ocampo termina siendo positivo, digo, de los resultados, de lo tuyo, de lo personal? Muy, muy positivo. Me encariñé mucho. Creo que no podría dirigir Socorro. Me encariñé mucho con la gente. Tenía un sondeo de Socorro así por arriba y lo llamé a un dirigente y dije que no, porque no. Me encariñé mucho. Gente muy buena. Los jugadores extraordinarios, tengo un cariño por los chicos, bueno, la verdad que fue una etapa muy buena mía, muy buena. Despegar de donde venía, yo venía de acá de Alem, había estado en Arroyo Dulce, también me iba bien, me fue mal en el Sport de Salto, volví acá y bueno, y en Ocampo 3 años jugamos 6 finales y nos fue muy bien. Pensando también y haciendo un balance de lo que fue todo este año. La primera parte del campeonato de la liga, supuestamente el más difícil, el más complicado, bueno, les tocó quedarse en la puerta, jugaron la final de Argentina y Juventud. ¿Pensabas que no llegaban a jugar la final o siempre tuviste la esperanza de que el Electra le metemos? No, yo pensaba que tenemos, para mí tenemos mejor la primera final, fuimos el mejor equipo.
quedamos fuera con un empate con Juventud en la cancha y un partido contra Racing donde creo que fuimos perjudicados y nos lo cobran dos penales claros y quedamos fuera por eso nada más. Creo que solo tenemos que jugar las dos finales. Llegaste a la final con el mejor equipo del campeonato. ¿No había nada que hacer con Juventud o se le podía haber ganado? No, se le podía haber ganado. Ya, le habíamos ganado en cancha de ellos, habíamos empatado en cancha nuestra, le ganamos la preparación con más equipo que este. Lo que pasa es que también la final para mí, creo que ya lo hablé con vos, fuimos perjudicados donde hubo un clip, donde le cobran un full que es para los otros, se lo cobran para ellos y viene justo con la mala suerte que viene el gol de ellos y ahí se terminó el partido. ¿Se te pasó la calentura o todavía dura? No se me pasa. No, porque trabajamos mucho nosotros y los jugadores se merecían un campeonato. Entonces no te digo que podríamos haber perdido igual. Porque Juventud es un gran equipo, de Juventud no tengo nada que decir. Tiene grandes jugadores, gran equipo y creo que lo ganaron por eso, por los grandes jugadores que tiene. Pero solo le podremos ganar. Bueno, y ahora Guerrico, un desafío totalmente distinto. Venís de pelear en la A con un club que siempre es protagonista, un grande, con Ocampo, que recién decías. Venís de otro grande de Alem. Y Guerrico viene de descender. Buen material, buen club, me decías mucha gente en las primeras prácticas. Sin embargo, es la B, es algo totalmente distinto para Gabriel Rocha. Ya jugué la B, la jugué con Ocampo. No, hay mucho material, muchos buenos jugadores. Yo no entiendo cómo descendieron. Hay mucho material, buenos jugadores. Y mirá lo que me sorprendió, para bien la clase de personas que hay. Gente muy buena, gente del pueblo que nos brindaron todo. Yo llevé un par de jugadores de acá. Enseguida se hicieron amigos, lo trataron como, bueno, como, no sé, creo que nunca lo han tratado así. Tienen mucho material, tienen todo para trabajar, se preocupan, están haciendo el vestuario de nuevo. La verdad, para bien, me sorprendió mucho para bien. Es un club bárbaro. Sí, el desafío es, porque creo que fue en la cancha que más puteado recibí, fue en el Rico. Y bueno, vamos a ver si lo podemos dar vueltas. Bueno, lo que sí es que si tenés que dar la vuelta olímpica, no pidas que te suban en andas, pero por lo menos que te aplauden. No, es imposible. Nada, tampoco es. Yo te digo lo que te dije hace un ratito y son los jugadores. Los que juegan, vos sabés que pueden pasar 50 técnicos. Y el jugador es el que decide lo que tiene que hacer dentro de la cancha. De allá uno le pone un 10% de que le dan un granito de arena en poder corregir algunas cositas, pero si vos tenés material, por más que sea Rocha, Moreto Flores o el que sea técnico, salen las cosas. Es una categoría muy difícil. Tiene pueblos detrás que van en la ilusión de llegar a la A. Y para colmo tiene grandes, Provincial, Tráficos, equipos que también van a querer decididamente lograr el ascenso. Guerrico va a estar en el pelotón. Creo que el club Guerrico es uno de los más grandes. Tiene un par de campeonatos, es un equipo grande, tiene mucha hinchada. Los días fue una práctica, había 30 personas. También fue Marista, jugamos con Marista. Marista también, creo que Marista es un gran equipo que nos va a pelear. Pero bueno, nosotros, como te digo siempre, voy para salir campeón, quiero ascender campeón. Bueno, Gaby, la última, saliendo de lo que es el presente, lo que fue el pasado también este año. Sos un técnico ya reconocido, joven dentro de todo, con poca vida en el fútbol de pergamino. Digo, poca vida teniendo en cuenta de que por ahí 10 años que venís dirigiendo, un poquito más, sos joven en este caso. ¿Sos un tipo que te considerás que estás para algo más? ¿Por qué te pregunto? Se hizo una encuesta antes de empezar el campeonato federal A acerca de quién tiene que ser el próximo técnico de Dulas, todos técnicos del ámbito local. Y te nombraron y te votaron bastante. ¿Te sorprendió? ¿Tenés ganas de un desafío de esa envergadura? No, ya no. Quiero estar tranquilo y bueno, dirigiendo donde estoy en mi hijo. Espero que él sí, que es joven y ya tiene un par de campeonatos jugados y un par ganados, así que ahora empezó a dirigir el sub-24 de Guerrico y creo que él sí se puede proyectar en unos años. Yo ya estoy. Creo que es muy difícil de mi lado viajar, estar y no es fácil dirigir Douglas y ni Juventud. Son equipos que siempre están allá arriba, que siempre están peleando, más Douglas que está jugando una categoría que tiene que saber mucho, conocer mucho y yo no estoy para eso. Gracias, Gaby. Listo, gracias a vos. Thank you.
Padre Vudú. Gracias por venir, chicos. Y acá es mi. Acá en la Patagonia. Día del periodista deportivo, en la Patagonia. Fabio Bate y su pueblo. Llamativo en la tribuna de Chivoletti, prenden bombas de humo pero color naranja. El color del rival. Claro. Bueno, una rareza. Preparada, atención, va a pegarle, viene el centro contra el área, espera Brun, la bajó, media vuelta, atención, va a pegarle, no pudo darle para esa pelota con Macha el arco. ¡Oh! El arquero del ángulo. La sacó del ángulo, le pegó finalmente. Unidad de San Luis, mientras que hoy por la tarde empate 1-1 en el clásico mendocino. Esperá Santi, esperá porque va del prete, viene el centro, espera Herrera, media vuelta. ¡Oh! ¡Uy! Esa pelota acompaña el grito de la gente, terrible. De voto estamos transmitiendo por el Campeonato Federal, zona 1, el clásico, viene el centro, cabezazo. No fue gol. Cabeció Brun, no fue gol para pasarla de vuelta, Juan. La defensa, porque abortó el pase, le quedó a Del Prete, metió taquito, atención, pasó, atención, Weiner al arco. Una masita, buena masita, le tiró Germán Weiner. Viene Chironi, la tiene Gabriel, tira contra el área, va Del Prete, quiso meter la puntita de su pie zurdo. Te digo, Del Prete fue a dividirla, se batió a duelo, ¿eh? Quita en los pagos de Batistuta, le pega esa pelota, buena bocha, buena copa, cabezazo, se lo perdió. Exactamente, sí, han salido tantos. Va a buscar arriba Guajardo, media vuelta, la tuvo Roca, la tuvo Guajardo, la tuvo. Dado, detrás de él lo persigue Prieto, atención, viene Vergara, abrió a la derecha, está habilitado Weiner, atención, va adentro Del Prete, giró, pasó, le pegó, se lo perdió, la tuvo Chipoletti. Se mueve Herrera. Viene el centro, cabezazo, nadie la tocó, ni Sprun, ni el arquero, esa pelota se... Qué lástima. Bueno, igual tiene un cambio más, ¿eh? Sí. Viene Vergara, quiere rematar, le pegó, controlaba el arquero Lucas Di Gracia, esa pelota se fue cerquita del palo izquierdo. A Ferro de General Pico y en la fecha número 14, Chipoletti estará recibiendo a... Esperá que se equivocó el arquero, atención, hacia atrás la tiró Cifuente con la cabeza. Lo quiere ganar Chipo, por ahora 0-0, va Morales por lo bajo, se salvó otra vez Di Gracia. Noche, la hunde aquí en la cancha de Chipoletti, va Guajardo al arco, la tuvo Roca, pasó cerquita. Estamos acá desde el Estadio José Fierro, desde el baño, aquí compartiendo con ustedes. Seguí, que a la vuelta tenemos más de la Gloria de Voto. Bueno, primero buenas tardes, un gusto saludarlo, felicitarlo por el trabajo que hacen, que todos los del interior, toda la gente que estamos en el fútbol del interior, lo disfrutamos cada vez que nos podemos conectar para ver al partido que van a seguir ustedes, así que es un buen aporte, sobre todo para los técnicos que no tenemos tantas imágenes. Muchas gracias. Hola, soy Mauro La Espada, ¿estás bien? Hola, soy Mauro La Espada, ¿estás viendo La Gloria o Devoto? Más grande aquí del norte.
Lo más grande de Tucumán ahí está el día a día, no él sabe bien. ¿Cómo es el tema de la loca Teresa? ¿La jefa de la barra? Ese era el jefe de la barra. Era el jefe de la barra. El de Atlético era el jefe Miranda. Que era un travesti. Era un trabuco. Sí. ¿Se murió ya no? No. ¿Ya le habrán dado usted a Teresa? No, a Miranda le hemos dado. ¿A cuál? Al presidente de Atlético. ¿Ese es el que apareció con una botella? Con una botella de Coca-Cola. pero ¿qué lo van a alargar ya? No, eso no. ¿Escuchás esto qué? ¿Pepino? No, zapallito, lechuga, papa, manzana, naranja. Hay de todo aquí. Y ponerle bien uno Atlético así, de que le vende, ¿no? Sí, le ve, yo laburo, media berreta le vendo la cosa, porque no se merece otra cosa. ¿Cuándo juega? Fecha 14, en la cancha de Atlético, y ahí le rompemos bien el culo. La historia de cuando te fuiste para mí, ¿a qué te fuiste? Bien. Ahora, soy Fabricio Abate, periodista pergaminense, radicado acá en la Patagonia Argentina, más precisamente en Cipolletti. Me fui de Pergamino a los 17 años, después de terminar el secundario, para estudiar periodismo deportivo a Buenos Aires. Y bueno, estuve ahí hasta hace 3 años. Pasé por diferentes medios nacionales, de prestigio como el diario Crónica, que fue donde fue el punto máximo, digamos, el fuerte de mi carrera. También estuve varios años en Diario Popular, que es justamente la competencia de Crónica. Hoy en día Popular es el tercer diario de la Argentina más vendido. En la agencia DIN también me desempeñé, ahí con colegas pergaminenses, como Gustavo Yarroch, como Bernie Troncha. Así que también fue un placer. La verdad que bueno, muy, muy identificado con Dubla de toda la vida, por una cuestión familiar, si se quiere. Todos los miembros de mi familia muy ligados al rojinegro, mis amigos de toda la vida, fanáticos del Milan de Pergamino. Así que sí, se pone en la piel de gallina de recordar y revivir todo el sentimiento fogonero. Y la vida familiar me retrotrae un poco a mi infancia o a aquellos años felices en Pergamino, porque Cipolletti es una ciudad de características similares a nuestros pagos, y con lo cual para mí es un placer que los chicos puedan criarse como nos criamos nosotros. Parece nada, algo menor, pero para uno cuando es padre a esta altura de su vida, es importante. Disculpen la emoción, pero bueno, es la distancia, estar lejos de los afectos y bueno, uno que se brinda por entero por ellos, y bueno, verlos que se críen como se crió uno es muy fuerte. Bueno. Y para mí no es todo, digamos, es lo que uno añora, es la familia, es el barrio, es tu lugar en el mundo. Y te contaba ayer la anécdota que cuando me fui joven de Pergamino, siempre proyectaba a esta edad estar de nuevo en el pago, y bueno, por circunstancias de la vida, todavía no es momento de volver. En la cabeza siempre está esa fantasía o ese deseo de volver en algún momento, y bueno, y poder estar ahí viviendo con la familia y con todo el afecto y con todo el entorno nuevamente, que fue importante. Mi tío Carlos Calia fue importante para mi carrera, también al Coqui Anún, que en paz descanse, que fue mi padrino periodístico. Y bueno, considero que es básico ser agradecido, ¿no? Y no perder la memoria ni creérsela nunca. Y después, bueno, sí, lógicamente a mis viejos que dieron todo para que uno pudiera estudiar en épocas de vacas flacas, y que siempre están ahí al pie del cañón.
y esperando, bueno, y a la distancia que están, y eso es lo que también sufren, ¿no? El tema del desarrollo de uno. Así que bueno, y agradecido a ustedes por la visita, esto de compartir lindos momentos, valorarles y sacarme un sombrero por el esfuerzo y la pasión de poder llevar adelante este emprendimiento con todos los sacrificios y el desgaste que implica de recorrer el país con el Federal A. En una lo mira, estaba re ensomoqueando ahí, pero... Emocionate vos. Este es el segundo bloque de La Gloria o Devoto TV. Vamos a estar hablando de lo que pasó el último día domingo. Aquí en el Miguel Morales, Douglas sumó una nueva presentación sin poder ganar de local. Un karma que tiene desde que comenzó este campeonato. Las dos victorias la consiguió en condición de visitante. Perdió 1-0 frente a Juventud de Gualeguaychú. Derrota dura, derrota complicada en condición de local, sobre todo porque sigue con la misma tónica. Cambio de entrenador, es verdad, que sumó en los primeros dos partidos, 4 de 6 posibles, pero volvió desde lo futbolístico a la misma tónica, en donde no puede desarrollar su juego, en donde le cuesta desde lo defensivo, en donde tiene falencias en ataque para convertir goles. Está bajo Dulas, está claro, y eso lo demuestra un poquito en la tabla. De hecho, con los resultados que se dieron, zafó de entrar en un desempate por el descenso. Si ayer hubiera ganado Independiente de Neuquén, igualmente está solamente un punto y es realmente preocupante. No es para desesperarse, el torneo es largo, puede ganar y puede salir de esta situación, pero sin duda es que de acá hasta el final va a tener que estar con un ojo mirando la tabla de abajo, mirando la tabla de los descensos, y va a ser algo angustiante hasta el final, ¿no? Juan, quedan 5 fechas de acá hasta el final. La próxima presentación del rojinegro va a ser el martes 20 en Sunchales frente a Unión, en nada más y nada menos que el puntero, y que viene a ganarle 4-1 de visitantes a Atlético Paraná. Sí, la tabla de posiciones, como decíamos recién, marca una realidad. Dulas muy alejado de lo que es la clasificación, sobre todo porque en el medio tiene un montón de equipos que tiene que superar, pero sí tiene que tratar de sumar en condición de visitante, aunque sea traerse un empate para no sufrir tanto con el descenso. En el medio, el domingo 18, en este contexto también paradójico, Dulas cumple 100 años de su existencia y obviamente habrá festejos y La Gloria de Voto intentará cubrirlo. En cuanto al partido, tenemos las imágenes. Exactamente. A continuación, los dejamos con la derrota en condición de local. Juventud de Gualeguaychú 1, en condición de visitante, le ganó a Dulas, que no pudo marcar goles. Cara del capitán, levanta sus manos, le indica a sus compañeros un movimiento pregeniado la semana. Va Salinove, toque corto, va para Lima, para Salinove, atención, está recostado por izquierda, se metió al área. ¿Qué hizo Salinove? ¿Qué hizo Salinove? Era bueno de movimiento, Salinove tiró un ladrillazo, la tiró por arriba. Jimmy de Rafaela, entregando para Vero, este para Piaggio, le gana limpiamente Bastianini, la agarraba con la mano Piaggio, tarjeta amarilla para el número 10, negro, ¿no? Importante a las manos de Totti Arias, del técnico de Dulas, para que haga el lateral Nicolás Henry para el rojinegro. Adentro para Henry, Pivochetto pasa atrás para Bacheri. La ancha de Rodríguez Roja para Amarilla. Para Amarilla y algo más, te diría. Tarjeta amarilla para el 5, ¿no es cierto, Oscar Rodríguez? Con Sadel va a ser Ulises. Es alto Sadel, ¿eh? Y con Pariani está Bastianini. Viene el centro, Pariani va a cabecear, ganó Bastianini. Sale del área la pelota, la tiene Jimmy. Viene Abelo, la media vuelta, atención, Pariani está habilitado. Baruco pide offside. Va a haber cambio de Dulas, ¿no? Porque está calentando López y porque está en el piso pie. Se va a retirar Lima, el equipo de Arias. Bueno, se va Lima lesionado. Con López gana el dinamismo, Douglas. Pierde en quite, pierde en juego el primer pase con Lima. Se pone como para intervenir con Zurda, pero él le va a pegar con Zurda. También no hay porque es derecho. Pasó el 7, Massa me parece que le da arco, le dio el arco. Arriba del travesaño, la sacó Luca de León, no se quiso complicar. Los jugadores empataron 2-2. Esta misma jornada, ya entrando a la noche en Pergamino, en el norte bonaerense, empatan 0-0. Dulas y el juego de Gualeguaychú, viene el centro contra Darío, sale Baruco, la pipió. ¿Entró esa pelota? No fue, salió Baruco, le erró, le cabeció, este es
Lulite y Yadel fue disparada hacia el arco. Ahora la contra de una. A Pablo Massa, aguanta la investigación de Escalante, que siga ese lanzo. No más falta. Atención que va Lonardi para el Juve, va a rematar, le dio Barufo arriba del travesaño. La situación más peligrosa del partido la tuvo el elenco visitante. Descarga al medio, está Rodríguez Roja, abre juego al otro lado para Piaggio, de cachetada para Mariani, falta de Bastianini, atención, sigue ahí se fue, juega alza, descargó para Leonardi, va mano a mano por la derecha contra Henry, viene el centro, espera Mariani, cabeceó, gol de Juventud La Bestia, Mariani, a los 37, el centro de Leonardi lo encontró solo, del otro lado a Mariani. Él se la inventó, se las ingenió, ganó la posición, la clavó en el ángulo de Baruco. Gana el Juve, gana el equipo de la dupla, por un tanto contra cero. Y Baruco. Contame, Oscar Rodríguez, ¿cómo se vivió el gol en el banco de Douglas? Enojadísimo, Toti Arias, no entra en razón, hace gesto, grita, no está para nada conforme con el desarrollo del partido. Y mucho. Esta caída se salvó el rojo y negro. Se defiende y ataca con lo justo y necesario, pero lo hace bien. Ganó Sadel, media vuelta, corre López, saca tres, colectivo para duda, coloca, pegó el travesaño, rebote López, pegó en el travesaño, un gesto técnico. Buscándolo arriba Pablo Massa, hacia atrás para el cordobés López, viene el de Oliva, arriba para el buen centro, cayó el cabezazo, sale empate, arriba del travesaño, cabeció Cristian Duma. Saque de meta para Lucas Jair de León. Lo mismo practicó en la semana, quien se va a estar Inovic. 243, teléfono 40. Giocar con la cabeza, Pesci, va, atención, Mariani. Falta de Bastianini. No coincido con el árbitro en nada. Y amarilla. Queda ahí, no son fotos, no son flashes. Son los truenos, son los relámpagos que hay en el Miguel Morales. Viene Mariani, gira la bestia. Adelante para Leonardi, Cara a cara con el arquero, va para va, atención Leonardi. Lo va a enfrentar, definió, se lo perdió. Se lo perdió Juventud, 19 minutos tuvo el segundo. Se lo perdió Leonardi. El árbitro de la orden, 22 del complemento. Busca el empate en esta dobla. Viene Mata, arriba del ángulo. ¿A qué debe estar para Juventud? Va a ingresar con el número 15, Aquino. Pergamino, Colón, esquina Pueyrredón, teléfono 42-45-77. Hablamos de recién ingresado Brian Leandro Aquino, de 25 años, de Moreno, provincia de Buenos Aires. Jugó en Ferro, 56 partidos jugados en total para él. ¡Pa! ¿Fotografía de Hugo Marina? ¡No! ¡Relámpago! Ocupó toda la cancha. Viene el centro, solo de otro lado, pero yo Mariani, ¡se lo perdió! ¡Se lo perdió! ¡Sadel tuvo el gol! El mariscal Sadel no era Mariani. Era Mariani finalmente. Tuvo el segundo y otro más que se pierde el Juve. Queda con la pelota. Gana Massa. Falta la salida de Leonardi. Tiro libre para dobla. Para comer lo mejor al mejor precio. De tres pasos. Más producción y trabajo. Aumento a jubilados ya. Manuel Díaz, presidente del Partido Justicialista. Número 16, González. La tiene el viejo Nicolás Henry. Ahora toca corto. Adentro para Cabello, de izquierda para Ita. Le da como viene, espera Cristian Duma. Cabezazo, se lo perdió entrando al área chica. La tiró por arriba, no pensó que iba a ganar en la posición a Sadel. Parque Industrial, celular 15 45 19 24. Ven a jugar y cuando termina pasa a cobrar. ¿Dónde? En la nueva agencia Center Gol de centro de Pablo, centro de Massa, golpe de cabeza, arriba, saca la pelota, corre Escalante, corre López, metió a Mague, pasó, va para Ita, atención, le quiere pegar, le dio el arco, colocar el arquero, la sacó. Falta el ataque. Los últimos minutos dramáticos, intensos, frenéticos. Se va allí la orden. Massa. Se fue hacia afuera esa pelota. Saque de meta para De León. Está en el ciclo central, quiere el empate Nicolás, la tiró contra el área, la paró con el pecho López, va a rematarla, empaló, me da vuelta, más hasta el gol, sí, el arquero de León se quedó con la pelota del partido. Acá está el árbitro del encuentro, dijo, no más, ha ganado Juventud de Gualeguaychú aquí en el Miguel Morales, con tanto de la bestia Mariani. La semana pasada usted escuchó la primera parte de la nota con Alexis Bulgarelli, donde repasó sus inicios, Sports, Juventud, su frustrado pase y por qué no se dio a Douglas, donde también llegó a Defensor de Villa Ramallo. En esta cuenta también cosas más profundas, cosas que tienen que ver con su familia y cómo imagina su futuro, desde lo futbolístico, pero sobre todo del humano. Va a sorprender, porque lo comprometimos. Le preguntamos cómo imaginaba su carrera aquí hasta el final y dónde imaginaba que se iba a establecer.
Sorpresa, en la Lore de Voto, quédate y mira la nota con Alexis Bulgarelli. ¡Gol! Millonario Alexis, sí, la figura, sí, Bulgarelli, sí. Lo quiso a Mieva, lo quería Mota. Ninguno de los dos había podido. Mota se tranquilizó, buscó la subida de ese hombre, de ese muchacho, de ese gringo, de Bulgarelli. Primero cuando nací. ¡Venga, buena, vale! Está el segundo, aparece, va Bulgarelli, se mete al aire, remató. ¡Gol! De Gimnasia Alexis Bulgarelli. Salía desde el fondo a Mieva, aguantó la pelota. Lo buscó a Bulgarelli. Corrió, se metió al área, la mandó. Y en cuanto a geografías de países, conoces de calor, conoces de frío. Creo que te faltó jugar en Cuyo. Pero después conoces la categoría metropolitana, estuviste en español. Conoces lo que es la pampa húmeda, la parte agringada. No digo de Juventud, porque ya sabemos que tuviste un paso ahí, pero conoces Agropecuario Carlos Casares. Estuviste en Defensores Belgrano de Villa Ramallo. El norte y la cultura con Gimnasia y Tiro. El sur y el frío con Brón de Madryn. El litoral y también bastante calor con Crucero del Norte. Bueno, ¿qué te falta? Bueno, la verdad que bueno, ya hemos conocido, la verdad que como decía vos, muchos argentinos, estuvimos en varias provincias. Bueno, como decía vos, me tocó estar en Madryn con mucho frío, en Misiones con el calor que, bueno, que uno hace en Santiago del Estero. Y bueno, hoy me gustaría salir del país, me gustaría por ahí pegar ese paso de poder jugar en otro país y bueno, poder experimentar eso. La verdad que bueno, para mí y para mi familia es algo que hablamos siempre y nos gustaría poder jugar en otro país. Lugares en los cuales estuviste, uno de los, recién recordábamos fuera de micrófono, Juventud, estuviste 2 años, a pesar del descenso te quisiste quedar a jugar el torneo argentino B, te vio Defensores y seguiste cerca de la zona. Un club en el cual después volviste, Defensores, y dijiste que, no sé por qué, cuestión, te marcó. Siempre querés volver ahí a Defensores. ¿Qué tiene Defensores de Belgrano de Villa Ramallo? No, bueno, Defensores fue mi primera experiencia fuera de Pergamino y bueno, fue una experiencia muy linda. Conocí un entrenador también como Gabriel Gómez, que lo tuve 1 año y medio, donde me enseñó a jugar por ahí en Juventud, era un jugador más individualista, pero en Defensores Gaby Gómez me enseñó a jugar lo que es el juego asociado. Me costó mucho adaptarme por ahí al sistema que usaba Defensores hasta que bueno, le agarré la mano. Y bueno, hoy agradezco mucho a Gaby por haberme enseñado a jugar. Creo que Defensores es un club que por ahí bueno, ya lo conocen y agarra a algunos jugadores que han dejado de que no tienen mucha continuidad en su club o algunos chicos de inferior en otros lados. Y lo que hacen es trabajan, ellos trabajan, son apasionados por lo que hacen. Hoy están Leo Storti y Héctor Storti, que también siguen la misma línea de Gabriel Gómez, y ellos trabajan todo el tiempo con la pelota, todo el tiempo entrenando. Recuerdo que cuando estuve en Defensores, recién el primer año que llego, era cuando se estaba usando el esquema del Barcelona, y Gaby Gómez hacía entrenamiento que usaba el Ajax, que usaba el Barcelona, y uno como jugador, sacando la distancia, ponía a ver videos de por ahí en ese momento de Messi y vos decías, estabas entrenando haciendo los mismos ejercicios al menos. ¿En algún momento tenías ganas de decirle a tu compañero así, pará Gaby, somos Defensores de Villa Ramallo, no podemos hacer nunca eso? Sí, la verdad que sí, porque bueno, nosotros por ahí hacíamos doble turno 2 o 3 veces a la semana y la verdad que también nuestra familia no tenía tiempo porque no podíamos llevar a la nena al colegio, nada, y teníamos muy, muy poco tiempo. Pero bueno, también eso después reflejaba el fin de semana en la cancha, porque cuando íbamos a jugar
sabíamos cómo teníamos que jugar y por dónde teníamos que entrar y parecíamos que fue en memoria. Sport te dio la chance de que te conozcan en Pergamino, Juventud te dio la chance de que seas profesional, jugar en el torneo argentino A, Defensores te dio la chance de la vidriera de jugar en categorías de jerarquía, digo, porque la primera vez que estuviste en Defensores te fuiste a jugar la B Nacional para Crucero del Norte, la segunda vez que estuviste en Defensores te fuiste a jugar a Deportivo Español, un club con historia, en la B Metropolitana. Sí, bueno, la verdad que sí, Defensores me dio esa posibilidad de poder pegar el salto al Nacional B, que también fue una experiencia muy linda, donde por ahí creo que necesité prepararme para jugar el Nacional B, creo que es una categoría muy dura, y bueno, he aprendido de esa experiencia. Después, bueno, me tocó también estar en Español, donde un club que por ahí no tuve mucha continuidad, un club donde por ahí la exigencia era otra, el juego era muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado y la verdad que me costó la adaptación. El mejor lugar en el cual por lo menos rendiste, más allá de Defensores, fue Gimnasia y Tiro con esa gran campaña. Creo que sí, creo que la mejor campaña después de Defensores fue en Gimnasia y Tiro. La verdad que bueno, José Bianco también, por ahí armaba un esquema donde me buscaban mucho y donde él usaba mi velocidad y a mí me caía muy bien ese esquema. Y bueno, creo que acá también en Sarmiento vengo haciendo las cosas bastante bien. Y hablando de categorías, el Federal A es la tuya, es la de Alexis Bugarelli, porque uno repasaba Argentino B, jugaste con Juventud, jugaste el C con Sport, si bien anduviste bien, anduviste mal, tuviste altibajos. En el Nacional B has estado también con Agropecuario de Carlos Casares, no jugaste mucho, no tuviste continuidad, la B Metropolitana lo mismo. En el Federal A te es un nombre, sos figura siempre en cada equipo que vas, de hecho con Bron de Mar y ascendiste también. Bueno, sí, por ahí la categoría donde más tiempo jugué. La verdad que una categoría donde me siento cómodo, pero bueno, por ahí uno como profesional y como jugador quiere aspirar a más y bueno, por ahí tengo esa espina de hacer una buena campaña en el Nacional B que bueno, para eso también estoy trabajando. Lugares, geografías, sin quedar mal con nadie. Estás en Chaco, estás en Resistencia, bueno, una ciudad humilde, no tiene demasiado atractivo turístico, pero estuviste en Salta, un lugar hermoso, estuviste en Misiones, un lugar hermoso, ni que hablar cuando te tocó estar en Madrid. Bueno, ¿un lugar en el cual la familia de Alexis Bugarelli disfrutó mucho? Defensores, en Villa Ramallo. Villa Ramallo fue el lugar donde mejor la pasamos. No tanto la geografía, creo que lo más lindo fue Madrid también, que fue lindo. Pero creo que en Villa Ramallo fue donde mejor la pasamos. La gente nos ha tratado cada vez que vamos muy bien. Hoy tenemos muchos amigos en Villa Ramallo. Y bueno, también ese fue el lugar donde nosotros hemos conocido de Dios. Y la verdad que el mejor lugar para mí fue Villa Ramallo. Bueno, si tuvieras que hacer una proyección de los próximos años de tu carrera, que faltan un montón todavía, es hasta que vos te lo propongas. ¿Cómo imaginas el resto de la carrera de Alexis Bugarelli? Bueno, la verdad que es una linda pregunta, ¿no? Uno, como ya te decía, aspira a más. Y bueno, yo me imagino jugando en otro país. Voy a trabajar para eso, para poder jugar en otro país o si no, poder jugar en el Nacional B nuevamente y bueno, afianzarme también en esa categoría. Tengo 28 años, todavía me quedan algunos años más allá que hace ya casi 10 años que estoy en el fútbol profesional, pero bueno, me gustaría por ahí o tener la revancha en Nacional B o poder jugar en otro país. Bueno, como decía recién, falta un montón todavía, pero digo, imagino que también en alguna parte de la carrera de jugador de fútbol y sobre todo en alguien con una personalidad como la tuya, que sos analítico, que sos una persona tranquila, ¿empezás a pensar qué será después de la vida como jugador de fútbol? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo vas a manejar todo lo que viviste, los recuerdos y demás? No, la verdad que todavía no, te soy sincero, no he pensado eso, la verdad que todavía no lo hemos pensado, pero bueno, mientras tanto vamos disfrutando de esto y bueno, cuando termine la carrera veremos qué es lo que iré a hacer, pero bueno, como a mí me gusta trabajar de lo que a uno le apasiona, también me gustaría que el día de mañana cuando se me termine la carrera también poder trabajar de lo que me siga apasionando, en este caso me apasiona el fútbol y ojalá que el día de mañana podría seguir trabajando en esto. ¿Pergamino? ¿Entran los planes? No necesariamente tiene que ser afirmativa la respuesta, por ahí no, por ahí decir me quiero ir a vivir al exterior o me quiero ir a vivir a Madrid o me quiero ir a vivir Villa Ramallo. Está bien lo que vos digas, pero digo, ¿entra por ahí en los planes? Sí, la verdad que bueno, con mi familia hablamos mucho, por ahí con mi esposa. Villa Ramallo fue un lugar donde a nosotros nos encantó y la pasamos muy bien.
y sería una alternativa para vivir el día de mañana. Pero bueno, también me gustaría poder jugar con Sport, que bueno, por ahí hablo con mi ex compañero, con Arbilón y con Herrera, que bueno, que espero que estén bien para ese momento y bueno, poder volver a jugar. Comprometemos al aire, sí, que sí, tienen sí, que volver. Sí. Lo que lo trataste de viejo, es verdad, pero van a estar. Bueno, hay varios que no pueden jugar, pero... Tato bueno, no puede, los puede dirigir Tato. Claro, Tato no puede, pero bueno, me encantaría que ese plantel que hoy somos amigos, que nos podamos volver a encontrar, porque la verdad que fue algo muy lindo lo que hemos compartido, eso Argentino C, donde llegamos a instancias finales y bueno, me hubiese encantado haber ascendido con ellos, porque hoy en día tenemos una relación muy linda. ¿Es el mejor grupo que te tocó? Sí, la verdad que sí, fue uno de los mejores grupos donde he estado. Esa camada de Sport fue uno de los mejores grupos. Alexis, estás acá en Sarmiento Resistencia, un club dentro de todo lo que es el mundo futbolístico del Federal A, se puede llegar a llamar nuevo. Sin embargo, esa estar a la sombra de Chaco Forever, un gigante, va quedando de lado. Le metieron el dedo en la oreja a varios grandes, eliminaron a varios en la Copa Argentina y jugaron hace poco con River. Hoy, me imagino, quieren ser protagonistas en el Campeonato Federal A. Primero, ¿cómo te trata el club? ¿Cómo te trata Resistencia? ¿Y para qué está Sarmiento en este año? Bueno, la verdad que bueno, el primer día que llegué a Resistencia fui al estadio y la verdad que el estadio de Sarmiento es un estadio de primera división. Tienen un gimnasio muy lindo, también de primera división, espectacular. Que seguramente tiene que ordenarse Sarmiento en algunas cosas, pero yo creo que Sarmiento hoy está preparado para pelear el ascenso. Creo que Sarmiento, si no es este año, próximamente va a pegar el salto de categoría. Sarmiento tiene un gran entrenador como Raúl Valdés, que la verdad que es un tipo que apasionado por lo que hace, es un tipo que incentiva al jugador, que deja principios muy buenos, y bueno, eso hace que hoy Sarmiento ya desde hace 2 años tenga una idea de juego, una identidad, como hoy la tiene Defensores de Villa Ramallo, también la tiene Sarmiento. Hoy cuando se enfrentan a Sarmiento saben a quién se van a enfrentar. Y eso en el fútbol la verdad que es muy difícil de conseguir. Me ha tocado estar en planteles donde no sabíamos a qué jugábamos, pero creo que Sarmiento hoy sabe para qué está, y creo que este año Sarmiento va a pelear bien arriba. Bueno, la última, la parte final, hay mucha gente que te está mirando. Estos son nuestros primeros programas de La Gloria o Devoto TV por la pantalla de Cablevisión. Bueno, aprovechá para mandarle un saludo a alguien, una denuncia, un pedido, lo que quieras. No, siempre un saludo bueno, a mi familia, a mis viejos, que bueno, la verdad que a lo largo de este tiempo, por ahí uno cuando vuelve a Pergamino los ve un poquito más viejos, pero bueno, mandarle un saludo a ellos, a mis hermanos, a todos mis amigos y bueno, a ellos mandarle un gran abrazo, que seguramente ya vamos a tener mucho tiempo para compartir. A veces uno cuando está fuera de Pergamino extraña un poquito sus tierras, pero bueno, mandarle un gran abrazo y bueno, espero que también a usted le vaya muy bien en esta sesión. Ale, muchísimas gracias por todo, gentil como siempre, te molestamos semana a semana consultándote cosas, sabemos que tenés un montón para dar, ojalá que se cumplan los objetivos y por lo pronto que la rompas con Sarmiento de Chaco. Bueno, Diego, muchas gracias y también para ustedes que le vaya muy bien y bueno, también me acuerdo cuando arrancaban Sport, también ustedes arrancaban con el periodismo y bueno, me pone muy contento hoy también el crecimiento de ustedes. Bueno, Alexis Bulgarelli, arrancamos con esta sección pergaminense, la que usted conoce, la de la radio, la que siempre le mencionábamos los días martes, cómo anduvieron. Bueno, ahora tenemos la palabra en primera persona para conocer justamente al personaje. Sí, que te iba a despedir. ¿Qué querés? Gracias por todo. Sí, bueno. Final de un nuevo programa de La Gloria Devoto, el segundo de este ciclo. Todavía no nos cambiaron el control remoto, por ahora sigue en la frecuencia 7 de Cablevisión. ¿Hasta cuándo duraremos? Y no creo que mucho más, pero bueno, hasta donde tengamos vida, hasta que no levanten el programa por cuestiones de rating, presupuestarias o alguna denuncia penal que esté dando vuelta, seguiremos llevándole, como siempre, el fútbol del interior, la alegría, la risa, la broma, y siempre algo se nos va a ocurrir para este programa de La Gloria Devoto, un programa de fútbol. Y algo más, Marcelo Tinelli, estuviste bien, los miércoles no estás en el aire porque está La Gloria Devoto, y 100 días para enamorarse, empezó a flaquear también
con su rating. Por lo pronto nosotros nos vamos. Hasta la semana que viene. Por ahora seguimos. Por ahora seguimos en el aire de la pantalla de Cablevisión Pergamino y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Tienen que suscribirse, tienen que ayudarnos porque si no, no podemos cumplir nuestro sueño, que es llevar un cohete a la luna para plantar la bandera de la luna de voto también en ese lugar. Chau, Juan. Saluda a la familia. Haber venido esta noche, mis amigos, hasta acá. Muchas gracias de verdad por los coros compartidos, los aplausos recibidos. Ojalá que nos volvamos a encontrar.